Actualmente, las imágenes y las realizaciones audiovisuales se configuran como elementos reflexivos importantes para entender los procesos educativos en el contexto colombiano. Por ello, en esta ocasión buscaremos entender la imagen en movimiento desde propuestas pedagógicas que aborden el análisis visual, la antropología visual o los procesos de formación comunitaria, entre otros. La experiencia de formar jóvenes que se aproximen a las formas de representación audiovisual está marcado por la construcción de la mirada. La construcción de la mirada es la síntesis de la necesidad narrativa de construir desde la focalización, desde una manera de narrar, construir también en la espacialidad, en la temporalidad, una idea de mundo. De cómo la mirada está relacionada con nuestras formas de ver, de creer, de entender y de construir el mundo en muchos niveles. O sea, la mirada vista como un problema político, social, como un problema discursivo, un problema que tiene que ver con nuestras creencias, nuestros discursos dominantes. Y en esa medida también esa inquietud siempre es transversal con la investigación y, por ejemplo, con la educación. El cine se ha usado desde siempre, desde que se pudo integrar a las realidades educativas, como un accesorio, y ha venido manejándose así desde hace mucho tiempo, y no se ha concebido necesariamente o realmente cómo el cine se puede usar o el audiovisual se puede usar para cambiar las dinámicas educativas. ¿Y en qué sentido puede cambiar las dinámicas? En el sentido en el que puede generar nuevas ideas, puede generar nuevas perspectivas sobre el mundo, o también hacernos partícipes de una realidad que a lo mejor no conocemos. Tradicionalmente, en la educación artística, en general en las carreras de artes, la formación tiene un énfasis en lo técnico, pero se olvida el problema de la creatividad como esencia de la formación. Hay un principio que dice que la creatividad no se enseña, se aprende. Poner en guardia la relectura de esos mensajes que pasan por la misma televisión, que pasan por el cine, en duda. ¿Y cómo se ponen en duda? Ante otros. Para ponerlo en duda no es simplemente la carreta, yo creo que es ver. Porque hace mucho tiempo mucha gente está tratando de convertir el audiovisual en un espacio creativo. La creatividad, para que tenga sentido, debe tener una estructura de organización que permita que el estudiante tenga todos los elementos, las posibilidades, tanto expresivas como formas de organización temática, para que pueda construir un mundo que sea coherente en el sentido de un universo narrativo de múltiples posibilidades. ¿Qué es lo que nosotros transmitimos como aquel tema o aquella imagen que merece ser transmitida? Y en esa medida, en ese encuadre que nosotros hacemos todo el tiempo sobre la realidad, ¿qué cosas estamos dejando por fuera? Entonces, digamos que lo que propongo es desencuadrarnos, descentrarnos, ampliar la mirada, poder valorar otras manifestaciones culturales, educativas, discursivas, y de alguna manera eso es algo inherente del rol de nosotros como investigadores y educadores. Entonces uno parte de estereotipos, uno parte de conceptos que a lo mejor le comparten por otras partes, o que a lo mejor uno entiende o va creando un concepto propio porque sí, pero cuando uno puede usar el cine, o cuando uno aborda el audiovisual como una manera de entender nuevamente la realidad, o de entender otra perspectiva de lo humano y de la mirada del otro, pues se pueden generar otras dinámicas bien importantes, bien interesantes para el contexto educativo. Yo creo que hay que aterrizar enormemente a quienes hacen audiovisual en su propio mundo, y en que sepan que ellos tienen un papel fundamental. Yo creo que hay que hacer un trabajo ético enorme, de que esto es una responsabilidad grandísima. Que si estamos en Colombia, saber qué es Colombia y en qué momento histórico estamos y para dónde vamos. Y si estamos creando perspectiva de futuro. Pero hay que tener en cuenta una cosa,
y es que no se le puede pedir al audiovisual que resuelva los problemas que no se pueden arreglar bajo otros principios, que no se pueden arreglar bajo otros procedimientos. Una película no puede cambiar opinión si sobre esa película no hay una reflexión. Una película no puede transformar un entorno si sobre esa película no hay una acción que haga una comunidad. De manera que hay que dejar de ver el cine, o hay que propender por ver el cine como algo más allá de un recurso, como algo más allá de un accesorio, pero que permite ver el mundo desde nuevas perspectivas. Nosotros mismos somos imagen, nosotros somos una construcción visual, construimos nuestra mente de manera visual. Todo lo que creemos está totalmente estructurado por imágenes. Entonces creo que hay un tema de subjetividades, imágenes que estamos intentando masticar desde muchos lugares, ¿no? Y es un tema que nunca vamos a poder resolver, yo creo, porque es tan complejo como la experiencia misma nuestra como ciudadanos. Pero en el camino para lograr entender eso es que estamos abonando al respecto. Las prácticas de la imagen en movimiento y la investigación social y educativa configuran el audiovisual como un lenguaje indispensable para entender el registro y la producción de entornos educativos en el contexto colombiano. Y estoy acá en este festival participando con un trabajo documental que realizamos dentro de un proceso académico que se llama Mudrúa. Mudrúa traduce de mi lengua materna a mi tierra. Nace como un esfuerzo de intentar buscar el autorreconocimiento y el reconocimiento de los demás como pueblos indígenas a través de esto que tiene que ver con los medios audiovisuales. Digamos en primer lugar que el cine indígena es un cine no profesional, en el sentido de que detrás de quien lo hace haya profesionales vinculados a los medios cinematográficos o artísticos. Yambayundra, Mua Akukiniña. Cuando postulé la idea de realizar el documental, había varias cuestiones importantes. Entonces, primero era que era con población indígena. Segundo era que era con mi comunidad, ¿cierto? De los conflictos que más nos vemos enfrentados nosotros como comunidades indígenas en nuestros territorios de origen es el conflicto entre grupos armados. El cómo se aprende a usar cámaras y sonidos, ahí hay dos cosas que me parece bueno señalar. Una, que esa domesticación es una domesticación en el oficio, digamos, en la materialidad de los dispositivos. En cómo construir una narrativa a partir de saber cómo se maneja la cámara, sus menús, ¿no? Pero en el caso de muchos indígenas, como no de muchos, en el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, la domesticación también ocurre en el plano espiritual, ¿no? Porque entonces ya no es un asunto de cómo tener habilidades o competencias en lenguajes audiovisuales, sino cómo incorporar esos lenguajes y cómo legitimarlos desde el punto de vista espiritual, que es lo que hacen, que es lo que hizo Gigonesi cuando bautiza las cámaras, los bautizan los mamos, pagan a los padres espirituales, madres y padres de las imágenes que brillan, de los espejos y de las pantallas. Ahí ese tránsito, esa incorporación, esa domesticación, es más interesante que la simple asistencia a un taller y aprender a hacer. Tratar de buscar otra forma de contarlo, de narrarlo, porque debía haber una diferencia entre quienes no son indígenas y van a nuestras comunidades y hacen trabajos de nosotros, y entre los que somos de comunidades indígenas y hacemos los trabajos dentro, para y de nosotros mismos. Iranduamá, Buamuburude, Nariunciaburu, Papayondra Papa. Aquí había un abismo, que no es infranqueable, pero es un abismo tremendo. Y superar ese asunto de la transformación del lenguaje, de los relatos orales en lenguaje cinematográfico, ahí hay una apuesta enorme y maravillosa, digamos, de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Creo que ahí faltan muchas cosas. Y preguntas que se hacen hoy los indígenas en el campo de la educación es, ¿quién nos enseña, no? ¿Y qué convenciones nos van a enseñar? A ver, toquen el
dicen que están interesados en que se haga un documental sobre los clanes, centros locales de arte para la niñez y la juventud. Yo me fui 15 días hacia el sur, me fui a los clanes de Meissen, Ciudad Bolívar y Euribe Uribe, y pasé muchas horas en clase de arte con niños que venían de las escuelas públicas de Bogotá, de estratos 1 y 2, o sea, niños de nivel económico muy bajo, niños que generalmente no habían tenido ningún contacto con arte, pero que de pronto se encuentran con unos profesores bastante atípicos y bastante particulares. Me doy cuenta de que no eran los profesores del colegio, sino que eran, yo empiezo a encontrarme realmente colegas del teatro, colegas de la cinematografía, personajes que venían que de la pintura, de la danza, del circo, todos profesionales, gente que está dedicada en la vida real, pero que en ese momento están dando clases con los niños. Entonces, lógicamente, no tienen la misma estructura que el profesor que está, en cierta forma, uniformado en el colegio, sino que es gente que su pasión viene a transmitirla. Y aparte de eso, que han armado los espacios fuera del colegio. Una cosa que hay que tener en cuenta es que yo no soy profesor, no soy un pedagogo, digamos, un académico, alguien que está estudiando, pero yo también soy un receptor, ¿cierto? Entonces, cuando un producto pedagógico me llega, es porque tiene algo particular. A mí, digamos que durante mucho tiempo yo veía todos esos productos pedagógicos y me parecían cansoncísimos. Pero de tiempo para acá veo que se va desarrollando también algo, yo diría que menos pretencioso a nivel de la documentación que contiene. A mí me gustan aquellos en los cuales a mí me sensibilizan. Yo creo que el audiovisual es un gran sensibilizador. Hay arte por todas partes, esto se respira arte. Y el arte es vida. Y esto es lo que me gusta a mí. Estamos actuando en tres escenarios particulares, una con comunidad trans, con la Cinemateca Distrital y con la comunidad NASA en el Cauca. Los tres escenarios son absolutamente diferentes dentro de sus alcances y mediadores. El proceso de educación desde la perspectiva o la práctica desde la comunidad trans es mucho más centrado en lo pictórico, reflexión sobre lo pictórico, que es sumamente sensitivo. Los estudiantes de alguna manera también generan otras dinámicas con su centro de práctica, no es una obligación en la que hay que cumplir unas ciertas horas, sino es un ejercicio, un escenario para experimentar, para construir y para construir elementos que de alguna manera les van a servir para afianzarse como licenciados. Para el caso de Cinemateca, que trabajamos con el proyecto Cinemateca Rodante, es creo que vivir en carne propia, encarnar lo que significa la reflexión y la producción del audiovisual. Y eso sin lugar a dudas es transformador para la vida, ¿sí? Y por tanto constituye en el momento reflexivo todo un proceso de formación, no solo desde la mirada de lo que el lenguaje audiovisual puede aportarle a los estudiantes, uh-huh, sino de la mirada del maestro y de su lugar en el mundo, ¿sí? Que se configura, creo que se configura en la experiencia de Cinemateca y Cinemateca Rodante, se va configurando un lugar para el maestro distinto al que el estudiante pareciera tener como en su cabeza, como el lugar convencional o el lugar tradicional o arraigado de la práctica pedagógica. Para todos mis amigos. Formato 19K es un colectivo de creación audiovisual y también de enseñanza del audiovisual
que nació en Ciudad Bolívar en el 2005, y desde esa época estamos trabajando, por un lado haciendo creación que sea alternativa, enmarcada en un contexto de dignidad y de una representación digna de las personas, y por el otro lado, de enseñanza del audiovisual a niños, jóvenes, adultos, en contextos sobre todo comunitarios y alternativos. Inicialmente somos una escuela que nace desde lo popular, lo alternativo y lo comunitario, y su conceptualización está muy pensada como desde la IAP y ese tipo de cosas. Sin embargo, en la práctica uno desarrolla un posicionamiento pedagógico que con el tiempo lo conceptualiza. O sea, de pronto no sabe cómo se llama lo que está haciendo y llega un punto en el que dice, ah, nosotros estamos haciendo pedagogía, pero desde la enseñanza, desde el maestro, desde la construcción de sujetos autónomos. Y nuestro interés no está tanto como en enmarcarnos en una metodología, sino en decir, construyamos un sujeto, pero el maestro también es un sujeto, entonces él tiene que dialogar con su estudiante y hay una posición de igualdad en el aula, por lo menos. Ese tipo de cosas que si uno las piensa mucho tiempo después de estarlas haciendo, dice, oiga, esto sí es una ruptura frente a lo que es la escuela tradicional. No sé, eso es algo como, uy, que quedamos sin palabras. Pregunta uno por qué. A mí pesos. Espectacular. Voy a presentar el proceso de creación en la obra Cronografías, en la serie de obras Cronografías, que son unas obras que he desarrollado de más o menos 2-3 años para acá. Yo creo que se entiende a partir de la experiencia, de el hecho de trabajar en imagen, que uno ve en vivo los resultados que está obteniendo sin tener que pasar por un revelado o por otro proceso, permite estar vinculado con la experiencia inmediata, y creo que eso es fundamental para un proceso de aprendizaje que realmente tenga sentido, que esté atravesado por la experiencia. Entonces creo que ahí está la relación entre la imagen y la educación. Desde la licenciatura en Artes Visuales se crea el espacio académico Interludios, constituido para la indagación sobre los discursos, las palabras o las ideas que circulan entre la imagen y la experiencia de mirarla, pensarla y aprenderla. Lograr que nuestros estudiantes logren desarrollar una lectura crítica y contemporánea de la imagen se vuelve una tarea prioritaria. Es así que toda la estructura curricular del programa se ha hecho con la intencionalidad de que precisamente esos objetivos de formación sean posibles. De ahí que, por ejemplo, escenarios como los interludios se convierten en un lugar particular para buscar temas que nos permitan profundizar en la comprensión de la imagen, en la lectura crítica de la misma, en las apuestas situadas que podemos hacer frente a lo que la imagen constituye en diversos escenarios de formación. Es un espacio académico concentrado de una semana de duración, aproximadamente una semana, y que sucede entre los espacios regulares, o sea, ellos interrumpen sus actividades académicas normales para entrar en este espacio académico que dura una semana. La línea inicia como proyecto de investigación, se conforma bajo la inquietud de un grupo de profesores que de alguna manera quiere empezar a reflexionar acerca del papel de la imagen en la formación de los licenciados en artes visuales. Inicia como un proyecto muy, muy general. De ahí que semestre a semestre nosotros vamos seleccionando temas que nos permitan profundizar en aspectos particulares, de tal manera que podamos dar cuenta de una lectura responsable de las imágenes que configuran la sociedad contemporánea. Se trata de hacer un espacio académico
que sea rico, en el que haya una práctica pedagógica diversa, y que precisamente amplíe las miradas sobre lo visual en la licenciatura en Artes Visuales, porque se comprende como un espacio interdisciplinar. ¿Significa moverse de unos lugares para ubicarse en otros distintos donde la imagen y la imagen audiovisual representa y presenta un lugar de pensamiento o un lugar de posibilidad para uno, para un proceso de pensamiento distinto? Además, con relación a, digamos, a la relación pedagógica entre profesor y estudiante, también desestructura, si se quiere, esa relación jerárquica y pone en otros escenarios y en otros niveles de relación al estudiante con el profesor, porque en todo caso todos nos sentimos como aprendices, ¿sí?, como experimentadores en un proceso. Los estudiantes recibieron talleres en los que se acercaban a la producción documental y a su vez pues produjeron en grupos un pequeño corto documental que daba cuenta del contexto y de la realidad de la universidad y de la licenciatura en Artes Visuales. Entonces no sé si haya como realmente una, como un conocimiento verdadero de lo que es la imagen, y se ha utilizado más como por el mero hecho de que es un símbolo, pero no se entiende por qué. La imagen, sobre todo en la parte estética, de los estudiantes se ha convertido en un cliché. ¿Por qué? Porque los estudiantes creen que para ser rebelde y por ser rebelde me tengo que ver de X o Y manera. No es una excusa, es un aprendizaje desde la perspectiva que el audiovisual se puede comprender como una forma de conocimiento. Entonces, bajo esa perspectiva no es una excusa para enseñar algo, en este caso para enseñar o matemáticas o inglés o español, no, sino que en sí mismo es un objeto que se puede reflexionar y que de alguna manera construye conocimiento conforme se va desarrollando. Pero afortunadamente hay otras líneas de acceso al problema de la visualidad en la escuela que nos lo ofrece muy bien esta licenciatura, y es poder entender la imagen por fuera de esa esfera de lo artístico. O sea, nosotros en la formación en la licenciatura tenemos referentes desde las ciencias sociales, a veces como desde lo cognitivo, desde lo político, sobre el tema de la imagen. Y eso nos ayuda a entender que la visualidad es algo que está dentro del aula, pero porque está en el mundo, o sea, porque está en todo lado, porque nos construye subjetivamente, porque es una herramienta absolutamente importante para la construcción moderna del mundo en el que nosotros estamos. Uno oye una cosa muy trivial que uno suele escuchar, es una imagen vale más que mil palabras. Digamos que eso es un dicho bastante común, pero ¿qué es eso de más que mil palabras? ¿Cuáles son las mil palabras que le tenemos que poner a la imagen para saber realmente qué es lo que ella nos está diciendo? Esa es la responsabilidad. Entonces, más que la producción, más que se hagan cosas artísticas, lo que nos interesa es precisamente saber qué pasan con esos productos artísticos, cómo pueden ser leídos y qué lugar ocupan ellos en la formación de las nuevas generaciones.